En la actualidad, nuestro país cuenta con un sistema financiero saludable. Existen, sin embargo, oportunidades de crecimiento en sectores que tienen acceso limitado al crédito formal. Ejemplo de ello es que a nivel global, el 73% de las garantías que toman las entidades financieras son inmobiliarias. Sin embargo, esta no es la forma en que el mundo funciona ahora. Las garantías mobiliarias también son importantes para respaldar las deudas. ¿En qué consiste la Ley de Garantías Mobiliarias? En la posibilidad de poner en garantía maquinarias, cosechas, materias primas, bienes intangibles, cuentas por cobrar, inventarios, ganado y otros bienes muebles. Pero, ¿cómo funcionaría este sistema? Fácil. Para asegurarnos de que el sistema funcione, trabajaremos en tres puntos fundamentales. Crearemos un marco normativo sencillo y claro. Diseñaremos una plataforma de registro ágil con informaciones en tiempo real y de bajo costo. Facilitaremos las condiciones para que la ejecución de las garantías se haga de una manera más expedita. Para tener una idea de lo importante que es para el sector incluir estas garantías, basta saber que a nivel global, el 78% de los bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes componen cerca del 98% de la economía, son muebles. Con la aprobación del proyecto de la Ley de Garantías Mobiliarias, se lograría la expansión del sistema de crédito, la modernización de las herramientas financieras y jurídicas para el acceso al crédito, la reducción del costo del capital, el crecimiento de las actividades económicas y de inversión, el crecimiento del Producto Interno Bruto. En Latinoamérica existen experiencias exitosas, como es el caso de México, que reformó su sistema en el año 2010, produciendo un aumento significativo en préstamos garantizados con bienes muebles, 97% de los cuales fueron para las MIPYMES, de los cuales un 40% fue para el sector agrícola. Por otro lado, la Ley de Garantías Mobiliarias es una necesidad para nuestro sistema financiero. Abre una cartera de clientes muy significativa a la banca formal, pero más importante, contribuye a que compitan justamente.